En el video anterior vimos cómo realizar la carga de todos los precios de los insumos que necesitamos para realizar el costeo de la producción de plantines. Para continuar con este proceso, seguiremos cargando las pestañas color amarillo que son bienes de uso y estructura. Para este caso que hemos tomado como ejemplo, la planilla de bienes de uso, uno puede cargar las características y especificaciones de cada uno de los bienes, por ejemplo, la marca, el modelo, el año de adquisición y la vida útil restante, y la cantidad que uno posee de cada uno de los bienes. Y el valor actual, no el valor de digamos, el valor de mercado de ese bien como está con los años que tiene, no el valor a nuevo. Automáticamente el programa calcula el precio de la amortización y el porcentaje de incidencia que tiene esa amortización en el total de las amortizaciones de los bienes de la unidad productiva. Hacia abajo vamos a ver unos gráficos donde nos dice cómo incide cada uno de los bienes en el total de costo de las amortizaciones. Posteriormente seguimos con la pestaña de estructura donde cargaremos los recursos humanos, la mano de obra contratada en forma permanente, las cargas sociales, la mano de obra familiar, donde ahí cargaremos el precio del el costo de oportunidad si ese familiar trabajara en otra explotación realizando la misma tarea que realiza en este vivero. Los alquileres, en el caso se alquila la tierra, todos los impuestos, tasas y aportes jubilatorios, cargando el costo unitario y las unidades anuales que utiliza de cada uno de esos conceptos, seis servicios contratados a terceros, el gasto de combustible. En este caso cargamos el dato de combustible que se utiliza en forma mensual, y automáticamente el programa lleva hacia, si es costo fijo, lo deja en esta planilla, y lo que es costo variable pasa a la planilla de costeo. Eso lo hace automáticamente el programa. En el caso de las amortizaciones, el dato lo está tomando de lo que se cargó en la planilla anterior. Al final, un gráfico donde nos permite ver cuál es la incidencia de cada tipo de gasto en el costo total de las estructuras. Posteriormente vamos a cargar las cantidades de plantas producidas. Esta es una de las planillas más importantes en todo el programa de costeo y que hay que prestar mucha atención. Entonces acá tenemos la posibilidad de cargar árboles que se producen por semilla en contenedor, los árboles que se producen a raíz desnuda, las especies que van injertadas, las especies que se multiplican por división de mata, las que se multiplican por gajo. Los datos a cargar son, en el caso que uno realice un almácigo, hay que cargar la cantidad de plantas al inicio y las plantas logradas en esa etapa de almácigo. Y después tenemos que volver a llenar cuáles son las plantas aptas para la venta. Este dato general coincide con las plantas logradas, pero no lo calcula automáticamente el programa. ¿Por qué? Porque el programa no puede determinar si las aptas para la venta son las logradas en el almácigo o son las logradas en maceta, y eso depende del proceso productivo que cada unidad productiva elija. En este caso de ejemplo, solo hacen plantas en almácigo, pero si hubiera plantas con repique, este dato no lo pondríamos. El inicial en maceta sería las logradas en el almácigo, o sea 3.500. Las logradas, supongamos que hay una pérdida, son 3.200. Y las aptas para la venta son 3.200. En el caso de los árboles que se hacen a raíz desnuda en un almácigo a campo, que se comercializan a raíz desnuda, no tiene la opción del repique a maceta porque, como bien decíamos, se comercializan a raíz desnuda. Las especies injertadas, las que se multiplican por división de mata, todo repite la misma lógica que expliqué acá al principio. En este
este menú desplegable uno tiene la posibilidad de elegir las especies que va a costear. Acá algo que hay que tener en cuenta, uno puede costear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 especies, 12 especies. El resto de las especies que usted no va a costear tiene que ponerla acá en otras especies. O sea, si yo voy a costear estas, el resto de las especies tiene que estar cargada, porque si no, vamos a asignarle los costos fijos solo a estas especies que cargamos y va a ser mucho más alto del costo fijo real por especie. Entonces, esto es otro dato importante a tener en cuenta. Bueno. Una vez que completamos esto y estamos seguros de que lo hicimos bien, acá tenemos un listadito de temas a tener en cuenta que deberían revisarse antes de pasar a la próxima pestaña. La próxima pestaña es la de costeo directamente, donde nos vamos a referir a todo el proceso productivo que es particular a cada uno de los establecimientos. Entonces acá tenemos el material de propagación, que el programa lo calcula solo en función de los datos que cargaron previamente, como cantidad y precio especies y los precios de los materiales. Acá tenemos la opción de elegir el tipo de contenedor. Como ven, es una celda blanca. Nos vamos a parar acá, abrir el menú desplegable y elegir qué contenedor vamos a usar. Si de 25 alvéolos, 50, 72. Si hay otro que no está incluido ahí, o si, por ejemplo, no aplica porque hace al masivo a campo. Entonces, en este caso, vamos a elegir una bandeja de 50 alvéolos. Como ven, automáticamente, en función de las plantas que uno produce, calcula la cantidad, trae el precio de otra planilla y tira el importe. En el caso que haga al masivo a campo, elige al masivo a campo y pasa lo mismo. Obviamente, si usted cargó que producía plantas en almacigo a campo, si no cargó, este dato no va a aparecer. El tipo de sustrato que utiliza, turba, turba más vermiculita, hay varios ejemplos, y si hay otro, pone otro sustrato comercial, y en función del volumen del contenedor que ya estaba cargado y la cantidad de plantas, calcula la cantidad. Mano de obra contratada. En el caso que contrate para esa etapa de siembra y tiene que cargar la cantidad de jornales que contrató. Pongamos dos como ejemplo. Si desinfecta el sustrato, elige el desinfectante. Si no aplica, pone no aplica. Lo mismo pasa con el almacigo a campo. En el caso de la corrección de agua, elige qué usó y acá tiene que poner la cantidad de producto que utilizó para la corrección de agua, porque no podemos saber a priori cuál es el volumen de agua que usted corrige para riego en su establecimiento. Fertilización, puede elegir los tipos de fertilizantes, la fertilización del almacigo a campo, los tipos de fungicida. Acá tiene la lista desplegable de los datos que cargó previamente. Y lo que tienen que asegurarse es que el producto agroquímico que elija haya cargado previamente los costos, porque si no, no va a tirar ningún dato. Por ejemplo, si elegimos uno que no está cargado el dato, nos aparece cero. Si nosotros usamos el Captan, por ejemplo, que está cargado, nos va a tirar el precio automáticamente. Lo mismo pasa con el herbicida, con el insecticida. Si solo hace almácigo y no hace repique, ahí terminó el proceso de carga y acá hay que tomarse el trabajo de poner no aplica en toda la celda. En cambio, si algunas especies del almácigo repica maceta, que ya cargó la cantidad en la planilla anterior, continúa con este proceso de producción aclarando qué sustrato utilizó para el repique. Por ejemplo, sustrato propio, con qué desinfectó, si contrató mano de obra, cuántos jornales, si aplicó fertilizante, fungicida, insecticida, etc. Tiene varias opciones por si aplicó más de una vez. Al final del ciclo, podemos ver
para este caso que usamos como ejemplo, cómo influye cada uno de los insumos en el costo total. Este es el caso de, bueno, un productor, bueno, acá no pusimos las bandejas multiceldas, sí. Es un caso de ejemplo solo para que ustedes puedan ver cuál es el tipo de gráfico que tira. Bueno, hasta acá llegamos con esta etapa y en el próximo video lo que vamos a hacer es ver cuáles son los datos que tira el programa.